Bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión les quiero mostrar cómo vamos a poner el compound al drive, ¿okay? Lo principal es que el compound esté bien, que no va a estar muy duro ni va a estar muy aguado, ¿okay? Hay que chequearlo que esté de una buena manera para que no nos vaya a molestar a la hora de ponerlo en el drive, ¿okay? Ya cuando el drive está listo, ya está atornillado, ya está puesto, lo que sigue ahora lo vamos a tapear. Entonces lo que yo les quiero mostrar es cómo poner el compound y cómo poner el tape para que quede bien, ¿ok? Vamos a verificar que el compound esté bien. Compado está bien, lo que van a hacer es hacer esto. Colocarlo. Yo lo hago de esta manera. Ahora lo que hago es pasarle la espátula de esta manera. Haciéndole poca presión y bien recostada. Entonces lo que yo quiero es adelgazar un poco el compado, no quitarlo, porque tengo que poner el tape. Vamos a poner el tape. Ya esto lo voy a medir acá. Y ahora lo corto. Lo que necesito. En ocasiones, cuando es más largo, pues ahí se va. Se pone. Se corta hasta en la punta. Pero acá yo puedo cortarlo y ponerlo ahí mismo. Pasarle la espátula haciéndole un poco más de presión, pero lo que le quiero mostrar es que yo no empiezo allá en la esquina, sino que empiezo en medio para no traerme, porque si yo empiezo más acá puede hacer que me traiga el tape. Entonces lo que hago yo es que empiezo en medio hacia donde estoy yo, de esta manera. Ahora sí puedo hacer allá en la punta. Así como queda la primera tapeada, la primera parte. Ya hay que dejarlo 24 horas para que seque, para poder ponerle la segunda mano. La segunda mano se utiliza una espátula número 9, ok, y con esa ya después solo queda ya con el número 12, la tercera. Entonces yo le voy a mostrar cómo poner la
la segunda mano en otro video. Y después en otro video le muestro la tercera parte, cuando ya se le pone la última parte de compao y ya queda listo para pasarle la lija, ¿ok? Entonces así es como debe de quedar la primera. Ahora lo debo dejar secar 24 horas. Ya, eso es todo. Por ahora espero que les ayude lo que les estoy mostrando. Igual pueden compartir el video, tal vez a alguien le pueda servir, le pueda ayudar. Y pues eso es todo. Espero que se encuentren bien. Nos vemos en el siguiente video.